muy contentos. Este es el tercer año. Empezamos hace 3 años con 4 encuentros únicamente en una prueba piloto que veníamos haciendo que vinimos a hacer con la Universidad Nacional de Villa María, en el cual también se había sumado la Municipalidad de Villa María. El año pasado fueron cerca de 12 encuentros y este año cerca de 15. Quiere decir que no solamente tenemos la expectativa de repetirlo, sino también ir creciendo año a año e ir sumándole temas de capacitación para los emprendedores, lo cual eso nos pone muy contentos. Y bueno, creo que el impacto siempre es positivo, por lo menos los comentarios que tenemos en algunas encuestas que llevamos adelante o simplemente charlando con los emprendedores, siempre los comentarios son buenos y siempre para sumar. Por ahí pueden hacer una crítica, pero la crítica siempre es constructiva, porque creo que esto siempre esto está visto con buenos ojos y por supuesto porque ayuda a los emprendedores. Entonces me parece que eso es lo bueno, ¿no? Que las críticas siempre son constructivas y que los comentarios siempre son a favor. Puede ser que en alguna época de crisis aumente el número de emprendedores, pero el problema es que aumente el número de emprendedores por necesidad. Alguien que se ha santiado de su trabajo, cobró una indemnización, tiene que, por supuesto, llevar adelante algo. Bueno, nosotros lo que buscamos en este tipo de programas para esas personas que tienen un dinero ahorrado, que cobraron una indemnización, que quieren invertir en un negocio, lo hagan, pero lo hagan con bases sólidas para que el emprendimiento que lleven adelante sea sustentable en el tiempo. A nosotros de nada nos sirve que una persona monte un emprendimiento y que a los 2 meses tenga que cerrar porque se fundió, porque le fue mal o porque tenía mal hecho el plan de negocio. Bueno, lo que buscamos es que eso no suceda y que los emprendimientos que se generen nuevos tengan sustentabilidad. Expectativas las mejores y por eso hemos aumentado el número de capacitaciones, así que las mejores expectativas. Y sí, la verdad que estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Villa María también para poder replicar este programa en otras ciudades. Estamos hablando de capaz que lo podemos llevar adelante en General Deza, en Villa El Rosario para empezar, hablamos de Belville, digo, bueno, atacar la región en su conjunto. Teníamos un programa de consultorio emprendedor que ahora lo estamos haciendo también vía streaming. Dice, bueno, lo que buscamos, la verdad que el desafío que teníamos era llevar todos estos programas al interior y bueno, lo que estamos haciendo es eso, acercándole herramientas, pero que no quede solamente en capital, sino que el interior también se nutre de todas estas herramientas y bueno, la verdad que las expectativas son las mejores.